en la tele una vez más diciendo presente en estos carnavales 2013 de la calle 8, y en especial un agradecimiento a Mega TV, SBS y Key Wanis por darnos esta oportunidad de presentarle todo esto que nuestro director les va a rodar a continuación. Hay un dicho que dice: ¿quieres comer en la calle? Saca la mesa afuera y comemos en la calle. Pues más o menos es la idea, y además bailas y gozas un domingo del sol de Miami, donde el clima no es tan caliente ni tan frío, un clima excelente para caminar 23 cuadras de la gran calle 8 de la pequeña Habana, desde la 27 hasta la 4 avenida, y eso sin contar la caminata de regreso, que suman 46 cuadras que has caminado por todo el día. Es un gran día para compartir en familia. Nosotros fuimos en busca de tus artistas favoritos para que nos cuente algo antes que suban al escenario para cantar al pueblo. Muy buenas tardes, mi gente linda de Todo en la Tela. Aquí nos encontramos en los carnavales de la calle 8 y exclusivamente tenemos adentro de esa limusina a Willy Chirino. Así que ya regresamos en breve. Y aquí ya tenemos al gran Willy. Willy, muchas gracias, bienvenido, gracias por brindar, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se siente de estar acá en estos carnavales? Feliz, Calle 8 es lo máximo en el sur de la Florida por muchos años, por muchas décadas. Gracias a los kiwanis, gracias a toda la gente que ha apoyado esta tarde tan bella en Miami. Eres un cubano muy querido. ¿Cuántos temas le vas a regalar a tu público? Los que ellos quieran. Los que ellos quieran. Elige tú que canto yo. Aquí nos encontramos con Hansel y Raúl. ¿Cómo se siente estar acá? ¿Tú dices aquí? Aquí en los carnavales de Calle 8. No, me encanta, maravilloso. Estamos del año 76. Lo que ha pasado por aquí es mucho. Sí. Para nosotros no existe mucho. ¿Qué ustedes creen de este nuevo cambio que hay en Cuba ahora con Raúl? Que dice que va a durar 5 años y se va. A mí todos son iguales. Cuando se caiga el gobierno, todos iremos para Cuba. ¿Se cae el gobierno, ustedes se regresarían? No, yo vengo aquí de visita. Ya no puedo regresar a Cuba, ya. Ya no puedo regresar. O sea, no es lo mío. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Después de estar en el escenario de la radio Z92, nos trasladamos al escenario de la emisora hermana, El Sol 95, donde hablamos con los artistas del momento como Mafio, Farruko y Ñengo Flow. ¡Mafio! A mí me encanta decir esto una vez más. Como has crecido, hombre, en talento, en todo. Muchas felicidades, te he ido súper bien. Tengo entendido que mañana estás partiendo para República Dominicana, donde vas a grabar tu nuevo videoclip. Sí, primeramente, muchísimas gracias por tenerme aquí siempre. Todo bien en la tele, siempre apoyando desde el principio. Y sí, mañana parto a la República Dominicana para grabar mi próximo sencillo, que será No Tengo Dinero. Y súper contento por el apoyo que el público me ha dado. Y que yo más puedo pedir, es priceless. Ese temita de No Tengo Dinero, ¿es cierto? No, yo no tengo ni un centavo. Mira para allá. Mira, pero ¿cómo? No, pero tengo ni un dinero. No tengo. Ay, qué olla. Ay, qué olla. Pero no tengo dinero, pero tengo un gran corazón. Que para amar a todas esas chicas que están por allá, y tú sabes. Con el reggaetonero del momento, Farruko. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien contento, saludo a toda mi gente linda que está en sintonía. Y de verdad que pasando la Super en Miami, cada vez que vengo a Miami es a vacilar. Farruko, estás en tu segunda producción TNPR. A ver si el camarógrafo mío puede cogerla. TNPR es tu segunda producción y es mundial, porque ahora te vas de gira por toda Europa. Para la semana próxima, creo. La semana próxima estamos en Europa. Es algo que es una oportunidad bien grande para mí, llegar a países donde yo nunca había tenido la oportunidad, ¿no? Y salir de una isla tan pequeña y tener esta aceptación a nivel internacional, para mí es algo increíble. Ya estamos en la elaboración de mi tercer disco, que es Imperio NASA, Farruko Edition, junto a Musicólogo y Mene, que son los productores de Daddy Yankee. Pues esta vez hicimos un disco exclusivo con ellos solamente, y ese va a ser el disco que vamos a lanzar ahora en mayo. Mientras tanto, pues seguimos con la promoción de TNPR, que fue mi segundo disco. Ñengo Flow, bienvenidos, Ñengo. Oye, gracias por darme la oportunidad, bien contento. Estamos aquí desde la Ciudad del Sol, Miami, en la calle 8, Real G4Life, baby. Ya tú sabes, montándola duro para los latinos. Tengo entendido que te vas de gira ahora nuevamente por Europa, o sea, por primera vez, creo, ¿verdad? No, es la tercera vez que estamos en Europa. El Real G4Life 2.5, el Euro Tour, que lo vamos a hacer ahora. Vamos a estar en Italia, en Roma, en Francia. Por ahí para abajo vienen muchas cosas buenas, no paramos de trabajar. Tuvimos ahora hace 2 semanas, tuvimos en Ecuador, en una plaza de toros, un show masivo junto a La Fórmula, dando el máximo también. Nos fue bien, gracias a Dios, el apoyo súper inmenso. Y trabajando bien duro para los fanáticos, que son los que nos tienen aquí hoy en día.
No podemos terminar nuestro reportaje del carnaval de la calle 8 pasando los saludos de tus cantantes del momento. Tommy en la tele, un saludo muy cariñoso, chao. ¿Qué tal, amigos? Les saludan Hansel y Raúl. Un saludo muy cariñoso para Tommy en la tele. Mi gente, ya tú sabes, más pillado en la casa, Tommy en la tele. No se diga más. Un saludo a toda mi gente linda de Tommy en la tele. Ya tú sabes, un saludo a toda mi gente de Perú, a todos los latinos. Un abrazo de parte de Farruko, TNPR. Un abrazo. Oye, estoy en la tele, Real G for Life. Saludo a todos esos fanáticos y espera por ahí la combi perfecta junto a Yori. Real G for Life, baby.